El presidente de la República, Lenín Moreno, intervino durante la cumbre sobre acción climática que se desarrolla en Nueva York. En su alocución, el jefe de Estado advirtió de las posibles consecuencias que podría tener el Ecuador si no se hace nada para combatir el calentamiento global. La intervención presidencial con Lenín Artieda. A propósito de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se desarrollan reuniones paralelas, una de ellas la Cumbre de Acción Climática, donde el presidente Lenín Moreno indicaba cuáles son las consecuencias que el calentamiento global podría provocar en Ecuador. El incremento de la temperatura de la atmósfera terrestre deteriora los glaciares de nuestros Andes y afecta a la Amazonía y lamentablemente en pocos años generará un más agresivo fenómeno del Niño, que pondrá en serio riesgo a las maravillosas islas encantadas de Galápagos. En la tarde, el jefe de Estado se reunió con el multimillonario Richard Branson, dueño de la multinacional Virgin. Él se comprometió a enviar un equipo de trabajo para ver la posibilidad de dotar a Galápagos de energía limpia. También dijo que se analizará si es factible que su aerolínea, Virgin Atlantic, vuele desde Londres a Ecuador. Moreno estará 5 días en Estados Unidos y durante ese tiempo mantendrá otras reuniones con posibles inversionistas, así como encuentros bilaterales con otros presidentes. La intención es sacarle el máximo provecho a su permanencia en ese país. Creemos que es una ocasión para dar la primera señal de partida a este nuevo marco de promoción de las inversiones extranjeras. Con Brasil suscribimos este acuerdo y esperamos que la inversión se vea por este momento o por estas circunstancias alentada. La denuncia y terminación de los tratados sobre la promoción y protección recíproca de inversiones fue una de las últimas acciones gubernamentales del expresidente Rafael Correa, quien, 8 días antes de entregar el poder, firmó el respectivo decreto luego de que una comisión conformada por el Ejecutivo le recomendara su eliminación por no haber sido determinantes en la atracción de inversión extranjera.